Bienvenidos a Imagen Pública Televisión. Hoy la introducción la voy a dar solito porque ciertas personas están en labores y me han dejado medio solito. Pero no importa, hoy tengo un plato fuerte. Hoy tengo a un señor que se llama Julián Padilla, un cuarto bate. Él, al igual que un padre muy famoso, siempre anda con un saco de piedra para cuando tiene ese ímpetu de decir las cosas como son, siempre apela a ese saco de piedra. Hoy vamos a hablar con Julián Padilla de la sociedad dominicana y de lo que en la sociedad dominicana hoy está viviendo, que son las marchas y las protestas sociales. Pero además voy a hablarle del liderazgo emocional y Carlos Andrés Martínez también, como siempre, viene a hablarle de temas interesantes que tienen que ver con su profesión. Un estilista muy delicado, exquisito consultor de imagen, exquisito codificador de colores. Y por si eso fuera poco, además, le voy a hablar tras la pausa de nuestros eventos, de los eventos de imagen pública que hicimos en estas semanas. Quédese ahí, quédese con nosotros. Volvemos en un segundo. Imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. Jugar Impresidentes por ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes mil y una forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos, donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión, donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. En las reuniones que son almuerzos de negocio, usted tiene que observar su vestimenta. Tiene que saber qué tipo de restaurante va a ir con su amigo, con su amiga, con su cliente, con su posible socio. Y tiene que ir adecuado para la ocasión. No es lo mismo ir a un restaurante de playa vestido como yo estoy, que estaría mal vestido para ese restaurante, que ir a un restaurante de ciudad donde también tiene que observar qué tipo de vestimenta es. No puede ir en ese tipo de restaurante con alpargata, con chancleta, con bermuda, porque es probable que si es un restaurante de ejecutivos, la gente no ande así. Su vestimenta habla por usted. Por tanto, observe el protocolo del buen vestir. Soy Mariano Abreu. Esto es Imagen Pública en Privado. Continúe con Imagen Pública Televisión. Hola, soy Mariano Abreu y esta es mi opinión pública. Hoy voy a hablarle del liderazgo. Después de tomar este poquito de café,
siempre sabroso que Fidel me gestiona. Miren, regularmente en los negocios hay algo que se llama liderazgo emocional. Usted tiene que asegurarse de nunca cederlo, de nunca permitir que su interlocutor, que el que está negociando con usted, asuma el liderazgo emocional de cualquiera que sea la negociación o de cualquiera que sea la gestión que usted está haciendo. Y una de las cosas que frecuentemente hacemos mal es que asumimos. De pronto, tú me dices una oración en un contexto y yo con dudas, en lugar de asegurarme lo que tú quieres decir, yo hago una conclusión de lo que tú quieres decir. Y ahí empiezan los problemas. Asumir es una de las principales causas de rupturas laborales, de rupturas empresariales y de rupturas de sociedades. El líder nunca asume, el líder se asegura. Cuando creas que alguien te quiere decir algo o te quiso decir algo, no lo asumas, asegúrate. Dirígete a esa persona, enfréntalo de manera asertiva, de manera respetuosa y dile, yo quiero saber qué me quisiste decir con tal cosa porque no lo entendí. De pronto si haces eso, te darás cuenta que es probable que lo que tú entendiste que él quería decir no era tal. Y es probable que eso salve tu relación de negocios, tu relación laboral o tu relación sentimental. El líder emocional no asume, el líder se asegura. Soy Mariano Abreu y esta fue mi opinión pública. Y gracias a Fidel López por este rico café. ¿Qué podemos? Imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. Jugar y en Presidentes por ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes mil y una forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión, donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. En las comidas de negocio es importante que usted sepa dónde va a llevar a su invitado. Por tanto, tiene que asegurarse de que ese día en ese restaurante no hay una actividad como un cumpleaños, que pueda tener un ambiente festivo con bulla y usted no puede escuchar a su cliente, que usted no pueda escuchar a su posible socio.
tiene que averiguar qué tipo de ambiente hay, qué tipo de comida venden en ese lugar, cuál es la gastronomía, cuáles son los precios, hay parqueo, es cómodo parquearse, porque de eso va a depender que la primera entrada, lo que se llama primera buena impresión, sea factible, sea agradable. Soy Mariano Abreu, esto es Imagen Pública en Privado, continúe con Imagen Pública Televisión. Hola, muy buenas. Estamos en su segmento La Moda es Imagen con Carlos Andrés, Imagen Pública Televisión. Y quiero darte unos tips, unas cosas prácticas que te van a ayudar a mejorar tu imagen, a verte bien. Y unos tips de cómo hacer un outfit exitoso. En pocos pasos, con poca ropa y cómo salir airoso en diferentes eventos, actividades que tenga. Muchas veces nos paramos frente al closet y no sabemos qué ponernos. Una, nuestro closet no está de acuerdo a nuestra imagen, a nuestra profesión, o no es un armario o un closet inteligente. ¿Qué es el closet inteligente? Es un closet práctico que va de acuerdo a mi estilo de vida, en los ambientes que yo me desenvuelvo, en las actividades que realizo. Por eso es importante buscar a alguien que te diseñe el diseño de closet o el diseño de armario. Para eso estamos aquí. Y lo importante es, entonces, cuando sepas cómo hacer esto, te va a ir mucho más cómoda, va a ser mucho más fácil y vas a perder menos tiempo a la hora de tal vez de salir o llegar a tiempo a tus reuniones o a tus actividades sociales. Lo primero es una preparación previa, es conocerte a ti mismo o a ti misma. Y eso tiene que ver con conocer tu cuerpo, tu forma de cuerpo. Hay cuerpos diferentes, ahí está el cuerpo reloj de arena, el cuerpo X, está el cuerpo pera, que es muy común en nuestro país. Está el cuerpo rectangular. Hay diferentes estilos de cuerpo, está el cuerpo ovalado. Y cada uno tienen formas y estilo de vestir y son diferentes a la hora de sacarle provecho. Entonces es conocer tu cuerpo. Párate frente al espejo y mírate ver y sé honesto o honesta contigo mismo y conoce tu cuerpo. Y en base a eso vas a escoger entonces en otro siguiente paso la prenda que vas a utilizar. Te recomiendo que saques primero la prenda inferior, ya sea una falda, ya sea el pantalón, ya sea la parte que tú vayas a utilizar, saca primero la parte de abajo, porque de ahí va a partir a utilizar o a formar tu outfit exitoso. Después, busca la prenda que va a complementar esa parte inferior, la blusa, la camisa, el crop top, lo que vayas a utilizar, lo que vayas a combinar, y después buscar la prenda que le va a dar luz, que va a complementarla, que le va a dar ese toque visual, ese toque glamuroso o ese toque exquisito que tú vas a utilizar. Entonces, eso te va a ayudar. Entonces, cuando tú escojas estas piezas, ya tú vas a saber a jugar. Y eso es muy importante, es utilizar la imaginación y jugar con los colores, jugar con los tonos, jugar con los contrastes. Es muy interesante para crear un outfit que vaya de acuerdo. Después de esto, entonces ya que tiene tu outfit listo, es buscar los accesorios que vas a utilizar. Primero busca los zapatos. Después que busca los zapatos, tu cartera o tu maletín que vaya a utilizar, a un contraste. No tienen que ir la cartera, no tienen que ir de acuerdo a los zapatos que vayas a utilizar. Sencillamente, a un contraste, sé creativo o creativa a la hora de vestirte. Eso te va a ayudar mucho y sobre todo crear estilo te va también y sobre todo te va a ayudar y te va a resaltar tu outfit. Y después los accesorios, aretes, reloj, lo que vayas a utilizar, collar, también utilizarlo. Crear ese outfit te va a ayudar en diferentes momentos. Y sobre todo, tienes que saber cuáles son las actividades que vas a realizar en ese día. Si tienes muchas actividades y no te va a dar tiempo cambiar, haz un outfit que vaya de acuerdo, que tú puedas ir cambiando de actividad sin necesidad de tener que cambiarte. Eso te va a ayudar
bastante. Estos han sido los consejos del día de hoy en La Moda es Imagen con Carlos Andrés. Esto es Imagen Pública Televisión. Estamos para servirles. Si tú quieres crear tu outfit, si quieres diseño de armario, codificación de colores, ahí están mis redes sociales, mi fanpage, mi página y los teléfonos de Imagen Pública. Esto ha sido todo por el momento. Continuamos con más. Gracias a Victoria by Porter House por habernos recibido en su exquisito restaurante en nuestro Networking Meeting Point del mes de marzo. Muchas gracias al Teniente General José Miguel Soto Jiménez, quien fue nuestro orador con esta exquisita charla sobre historia dominicana, muy específicamente sobre el heroísmo dominicano. Gracias, mi querido amigo Soto Jiménez. Gracias a todos los participantes que estuvieron con nosotros disfrutando de esta cena charla que celebramos mensualmente en este magnífico restaurante 5 estrellas Victoria by Porter House. Gracias a Filippo Ciccone por siempre recibirnos en su restaurante. Y gracias a nuestros patrocinadores, Martín Polanco, Grabo Estilo, Sasha Restaurant, H&M, quien nos pone a nosotros, tanto a Carlos Andrés y a mí, hermoso así, mi peluquero, mi estilista, el señor, ¿cómo se llama Carlos Andrés? Randall Peralta. Ah, ustedes ven, miren qué look, miren, ese es Randall que se encarga de acicalarme así, ponerme elegante. Pero también, gracias a todo y cada uno de las personas que fueron a este magnífico evento y también de patrocinadores como Golfistas Viajeros, de patrocinadores como eAutocall, de cada uno de ellos que cada mes apoyan esta iniciativa empresarial donde 50 clientes y relacionados nuestros se reúnen en este restaurante para intercambiar tarjetas, intercambiar pareceres, decir qué hace cada uno y de ahí nacer sinergias y nacer negocios. Muchas gracias. También quiero agradecer a la gente de Atlético San Cristóbal. El comité de socios, el comité gestor, los propietarios del club, nos invitaron el fin de semana pasado para conversar con ellos sobre coaching de equipo. Y con ellos estuvimos ahí invitados por Mayori, la directora ejecutiva, y Benny Mes, el presidente de este magnífico club de fútbol, Club Atlético San Cristóbal. Y estuvimos conversando con ellos sobre la importancia del coaching de equipo en un equipo como este, un equipo de fútbol. Muchas gracias por permitirnos trabajar con ustedes y muchas gracias por permitir a nuestra firma Imagen Pública Consulting dar de lo que tiene, dar conocimiento. Continuamos con más información y mucho más contenido en este su programa Imagen Pública Televisión. ¡Ey! Suelta ese control remoto, porque no lo vas a necesitar, porque lo que viene es buenísimo. Volvemos. Es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. De regreso a Imagen Pública Televisión,
Como cada semana recomiendo aspectos de calidad y por supuesto tengo que recomendar a Martín Polanco Atelier, 27 de febrero, casi esquina Leopoldo Navarro, antes de subir el elevado, antes de la Leopoldo Navarro, ahí usted viene a, desde la Máximo Gómez hacia la Leopoldo Navarro, a la derecha, antes del elevado, ahí va a encontrar a Martín Polanco Atelier. Miren qué chaqueta más hermosa. Se ve perfectamente con esta corbata combinada y este pañuelito que Martín también suele enviarme para combinar mi outfit. Estoy con un invitado especial, un invitado que solo Imagen Pública Televisión se dé el lujo de vez en cuando tenerlo, y es mi amigo, mi gran amigo, además una persona que con él podemos hablar cualquier tema porque es una persona que se ha preocupado de meterle al tutú, como dicen en el campo, meterle a su cerebro contenido del bueno. Julián Padilla. Mariano. Bienvenido, hermano. Mis afectos también son recíprocos. Gracias, para mí un honor. Gracias igualmente. Julián, en estas semanas que han pasado, hemos estado muy de cerca porque el Dios Todopoderoso, que siempre tiene planes con nosotros y mueve sus hilos a conveniencia, te puso de pronto en Buenos Días República, en una entrevista que te hicimos inicialmente, y luego empezaste a volver al programa de manera, pudiéramos decir, paulatina, tocando temas de contenido social, pero con una pizca económica, sí, analizando un poco la sociedad dominicana, que regularmente no es vista con objetividad, porque cada uno de nosotros tiene nuestra subjetividad y es digno y es propio que cuando hagamos un análisis, pues nuestra subjetividad o partidaria o económica o empresarial, pues se vea mezclada con esa opinión. Pero hay un fenómeno que quiero analizar contigo, un fenómeno que en República Dominicana está sucediendo y son las marchas y las protestas sociales. Recordaremos, usted lo recuerda, querido público, que República Dominicana hace unos años empezó una fuerte, pudiéramos decir, marcha, protesta, demanda hacia que se invirtiera el 4% al sector educativo. Y en ese momento el color era, ¿cuál era el color? Amarillo. Y se logró el objetivo. El presidente Danilo Medina, en sus primeros 4 años de gobierno, acogió esa demanda de la sociedad civil e implantó en el presupuesto la inversión del 4%. Pero ahora la lucha es hacia la transparencia, hacia el cese de la impunidad. Contigo quiero analizar un poco ese fenómeno social de comunicación, de disgusto, de deseo de cambios que está haciendo nuestra sociedad civil. ¿Cuál es tu parecer en ese sentido? Mira, yo creo que la historia en República Dominicana ha ido acumulando una serie de experiencias que ha hecho que la población en principio se sintiera indefensa y por muchos años se conformara sencillamente con quejarse y con sencillamente volver a enamorarse de los diferentes proyectos políticos que le fueron ofertados en cada cuatrenio, con algunas alzas, con algunas bajas, con un proceso incluso de cambio en el tipo de del tipo de protestas que se hacían, a veces matizadas con desórdenes y esas cosas. Y finalmente pues se está convergiendo en un tipo de protesta, yo creo que coayudado por las mismas redes sociales, que en cualquier momento la gente se entera de lo que está pasando, y al mismo tiempo sirve no solamente de medio de comunicación y de información, sino también de denuncia. Y yo creo que eso también ha hecho que se cuide un poco más la manera como se están manejando las cosas. Yo creo que la República Dominicana ha ido creciendo como país, madurando como país en ese sentido.
aunque todavía hay muchas cosas pendientes. Hay una deuda social acumulada que los partidos políticos tradicionales han ido acumulando, valga la redundancia, en favor de su pueblo. Yo creo que la República Dominicana merece ser feliz. Y yo creo que hay un paradigma que pudiera estar retomándose y permitiendo que el país vuelva a lo básico, en el sentido de volver a ser esas personas alegres, esas personas cálidas, esas personas que eran capaces de detenerse en el camino y ayudar a cualquier persona sin temor. Son cosas que se han ido perdiendo. Y ese paradigma debería permitir que el norte de cualquier estrategia y de cualquier plan de gobierno sea lograr que el país sea más feliz. Y que en lugar de que el pueblo no sea el primer lugar, sino que el Estado sea el primer lugar, sea al revés. Es decir, que se pueda decir el Estado para el pueblo, no el pueblo para el Estado. Es decir, que los partidos políticos llegan al poder y lamentablemente no han cumplido su cometido en función de lo que el pueblo ha estado esperando. Y yo creo que el pueblo está en justo derecho tratando de que puedan resarcirse ciertas cosas que han estado ocurriendo. Sin embargo, Julián, yo he observado que esa impunidad rampante, desafiante a la sociedad, ese contubernio de la justicia en ocasiones con los delincuentes, de la policía en ocasiones con los delincuentes, hace que el dominicano pierda la esperanza. Pierda la paciencia. Porque el dominicano no pierde la esperanza. El dominicano es un luchador. Y en la charla que tuvimos, magistral, del teniente general Soto Jiménez, que tuve el honor y el placer de estar contigo, porque estuviste junto a mí en esta charla, Soto Jiménez decía que el dominicano es una persona paciente, pero que un día dice, es más, tú vas a ver. ¿Sí? Y cuando llega ahí, es que se desborda la paciencia y puede cometer cualquier imprudencia incluso. Y yo creo que estamos llegando a ese nivel, porque en pantalla vamos a ver algo que en Latinoamérica se ha medido, y es lo que se llama la justicia por su propia mano. La justicia por su propia mano son acciones que los ciudadanos comunes hacemos cuando estamos cansados de esperar que las autoridades respondan ante violaciones a derechos civiles, ante delitos que cometen los ladrones, los asaltantes, los violadores, la justicia, la policía lo atrapa, la justicia lo suelta. Entonces llega un momento donde ese ciudadano dice, no más, la justicia la vamos a hacer nosotros. Y por eso República Dominicana, y oigan el dato, querido amable televidente, porque lo van a ver en pantalla, si ya no lo han visto, le pusieron la gráfica, y es que estamos ocupando el primer lugar en Latinoamérica de la ciudadanía que toma justicia por su propia mano. Y nosotros creíamos antes, Julián, que quienes eran más agresivos con eso eran los haitianos, que le ponían hasta una goma a la gente y lo quemaban cuando... Pero no, somos nosotros los dominicanos, hartos de la e impotentes de la violencia de nuestro derecho, hacia nuestro derecho, de los delitos que cometen los delincuentes de cuello blanco y delincuentes comunes. Entonces estamos tomando justicia por nuestra propia mano, matando a la gente que entran a nuestros barrios, a nuestras casas, amarrándolo y dándole golpes, que se ha visto esto, quemándole incluso las casas a gente que detectan en los barrios que han violado una niña
o que han hecho tal o cual cosa. Y eso es peligroso. Es peligroso porque en esa vorágine de justicia por su propia mano, siempre hay inocentes que se ven afectados. ¿Qué pasa con nuestra sociedad, Julián Padilla? ¿Dónde nos perdimos? ¿Dónde perdimos la dirección? ¿Dónde nos salimos del camino? Sí, yo pienso que hay un concepto que nos puede ayudar a entender esto, y es lo que se conoce como desesperanza aprendida. Y llega un momento que ese haber aprendido no tener esperanza, en un país donde miles de jóvenes se gradúan, por ejemplo, en una universidad, cada rato uno se da cuenta de que salen 400 nuevos profesionales a la calle, y salen a la calle, de verdad, porque muchos de ellos van a tener que conchar, muchos de ellos van a tener que dedicarse a otras actividades que no son las propias a lo que estudiaron. Es decir que de repente hay muchas personas que no tienen la oportunidad de desarrollarse ni como persona ni como profesional. Todo eso va acumulando una desesperanza cuando la gente cree que no tiene la oportunidad para desarrollarse. Y entonces llega un momento en que, conjuntamente con esa miseria, porque ayer decía el orador invitado, y citó creo que erróneamente a un líder político cuando decía que era un país pobre o que éramos un país mal administrado. Un país rico, pobremente sí, administrado. Sí, pero también ese mismo líder planteó en una ocasión que pobre no solamente era aquel que no tenía empleo, sino aquel que no sabía cómo trabajar. Y el reto que tienen los muchachos que salen de las universidades es realmente poder tener un oficio. Muchos de ellos salen con un título, pero no saben qué hacer con el conocimiento que tienen porque no han tenido la oportunidad de tener experiencia de practicar y de practicar el aprendizaje. Muy pocas carreras realmente someten al estudiante en desarrollo a un proceso práctico donde el ejercicio de su profesión pues, se pueda ver como algo que se desarrolla. Entonces, toda esa situación que tiene que ver con el empleo, con la posibilidad de ser productivo, dicen que el ocio es la madre de los vicios. Y una cantidad de gente, mucha que no estudió porque no tuvieron la oportunidad de estudiar, otros que estudiaron y que ven que no les sirvió de nada porque no consiguen empleo, se suman a una serie de gente que tampoco les interesa eso y que entienden que su vida debe ser delinquir. Otros que lo que ven es el ejemplo de una serie de personas estudiadas o no, pero que de repente cambia su estatus económico de una manera milagrosa y ostentan en las calles esos dineros que mucha gente entiende que eran del pueblo y que de alguna manera ahora pasaron a ser parte de una persona. No importa cómo se llame, estamos hablando de una situación de 30, 40, 50 años. Y entonces eso ha creado una cultura en la República Dominicana, una cultura donde la gente quiere tener su oportunidad también para lo mismo. Y ante esa situación generalizada, estamos entonces hablando de eso que tú mencionas, que es la transparencia, que es la impunidad, que es el hacer justicia por sus manos. Llega un momento en que no solamente se produce la desconfianza entre nosotros mismos, ya la gente no piensa que el otro tiene buena fe. No importa que se trate de una conversación sencilla o que se trate de una negociación o de un servicio. Imagínese usted si se trata de una situación en una litis o en una situación donde se arriesga la vida de alguien. O sea, la desconfianza y la parte que se ha perdido, yo creo que ha sido la institucionalidad en la República Dominicana. No hay respeto por las instituciones ni por las autoridades. Como consecuencia de todo este drama. Como consecuencia del irrespeto que las autoridades han tenido. Claro, claro, porque cuando les ha tocado fungir en sus respectivas posiciones, pues han abusado del poder. Y en vez de utilizar el poder para servir, han utilizado el poder para servirse. Y entonces eso ha creado realmente una situación que se ha generalizado en el país. Se han proliferado los partidos políticos, muchísimos partidos políticos. No reúnen ni tres gatos. Yo no sé cuántos presidentes o aspirantes a presidente de la República hemos tenido, que quizás tenemos ahí un dato comparable con otros países de la región. Mucha gente quiere tener un partido político porque recibe un dinero fijo de la Junta Central Electoral
y independiente. Y le da estatus también. Y le da un estatus. Y todo eso hace, se suma a esa corriente postmoderna de conseguir el dinero rápido, de satisfacer sus necesidades ya, de no trabajar y esperar y sembrar para cosechar, sino sencillamente lo quieren para ahorita, lo quieren para allá. Hay un autor, conferencista japonés, ese, el doctor Yokoi Kendri, no sé si lo has escuchado. Yokoi Kendri plantea de que en Japón las empresas y los empresarios tardan en cosechar su éxito, lo hacen paulatinamente. Que incluso en Japón, cuando alguien se saca la lotería, no lo muestra, porque le da vergüenza ostentar dinero que no ha sido producto de su trabajo. Y que, por ejemplo, en Latinoamérica, si nosotros tenemos 3 o 4 años impulsando una empresa y esa empresa no nos da para comprar una finca o para comprar un carro nuevo o un apartamento nuevo, entonces eso no sirve para nada, lo cerramos. Y que por el contrario, cuando esa empresa empieza a parir dinero, lo primero dinero que pare, queremos comprar una jipeta. Así es. Y nos descapitalizamos y terminamos sin plata. Uh-huh. Entonces, es un buen aprendizaje de Yokoi Kendri, un consultor internacional, que nos empieza a hacer ver que todo necesita un proceso y que nada se consigue de la noche a la mañana. Y que esa cultura del podríamos decir, del fast food, de todo rápido. La comida rápida. Que lo queremos aplicar a nuestro argot empresarial. No es bueno, porque lo que no siembra, lo que no echa raíces, con cualquier brisita se va. Sí. Es el mensaje. Nosotros vamos a un corte comercial y tras la pausa vamos a seguir analizando con nuestro gran amigo Julián Padilla, sociedad, societet y protestas sociales. Es el tema que tenemos hoy, aquí en Imagen Pública Televisión. Soy Mariano Abreu y vuelvo en segundos. Es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. Sociedad, protestas, societet. Es el tema que tengo con Julián Padilla. Cuando hablo de societet, la gente pregunta, pero ¿a qué te refieres, Mariano? Me refiero a que hay una sociedad aquí que en la vitrina se presenta con ribetes de alta sociedad. Y en el fondo, esos que nos administran, esos que trazan nuestras políticas públicas, son los que al final caen presos por corrupción, son los que al final caen presos por lavado, son los que al final se ven vinculados al narcotráfico. Y son los que al final, dice un ex procurador, consiguen escaños perdón, en el Congreso teniendo vinculación con el narcotráfico. Tú recordarás que Domínguez Brito dijo perdón, que de los electos diputados
habían varios con vinculaciones al narcotráfico. Lo malo de esto es que él no dio nombre. Entonces ahí también hay contubernio. Porque si él tenía esa información, si él tenía esa información, debió denunciar, debió actuar, porque él es el era el procurador general de la República. Entonces nos dejó que se infiltrara en nuestros congresos esos congresistas que él decía que estaban de alguna forma siendo financiados por el narcotráfico. Sin embargo, Domínguez Brito fue premiado con un ministerio como el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene una nómina grandísima, y que él de ese ministerio pues puede dar empleo, pues puede tener acciones de vigencia pública como la ha tenido en los últimos meses, y como él tiene un proyecto político hacia la presidencia futuramente, pues tiene su vigencia. Por eso la gente se harta. Por eso, como dice Soto Jiménez, el dominicano un día dice, y es más. Y es más, voy para la calle. Y es más, arma un movimiento social que le pone un color, en este caso verde. Y es más, llena la capital con una marcha multitudinaria. Y es más, vamos para Santiago. Y es más, entonces, ya más finamente, la sociedad empieza a puñirse. Y por eso esa gráfica que hablé en el segmento pasado, de la justicia por su propia mano, ahí vemos que de los 10 países de Latinoamérica, nuestra amada República Dominicana se encuentra en el número 1. Y se encuentra en el número 1 por ese IEMA. Ese IEMA es el que te lleva a tomar la justicia por tu propia mano, y nosotros estamos por encima de Paraguay, que es el segundo, luego Perú. Nosotros tenemos 43 alrededor, 43%, Paraguay alrededor de 42, Perú alrededor de 41, le sigue Honduras, El Salvador, Ecuador, Bolivia, Estados Unidos, Jamaica y Haití. Fíjate dónde está Haití, hermano. Fíjate dónde está Haití. Haití está, de esos 10 países, en la escala menor que pudiéramos estar viendo, y esta fuente es Infobae, con datos del Barómetro de las Américas del acto del 2014. O sea, eso es reciente. El 2014 la cosa estaba incluso más calmada que la que tenemos hoy como sociedad. ¿Cómo sería hoy? ¿Cómo sería hoy la indignación del dominicano? ¿Y cómo estaría y qué estaría pasando en nuestros barrios y provincias cuando atrapa esa sociedad, esos amigos del barrio, a un ladrón en su comunidad? ¿Qué se vislumbra, Julián, en términos de mediano y corto plazo? Mira, la política criminal que pueda tener un país, eso lo define normalmente la Procuraduría General de la República, ¿verdad? Y el equipo de trabajo que plantea ese tipo de medidas, la Policía Nacional, y el grupo fáctico que tiene que ver con todo eso, la inteligencia que tenga el país. A mí me parece que es una preocupación que tiene todo el pueblo y que también tiene que tener obligatoriamente el Procurador General de la República, y que tuvo que haber tenido también Domínguez Brito, independientemente de cualquier pensamiento que pueda tener alguien a favor o en contra, o de sus aspiraciones, si las tiene. Yo creo que realmente luchar contra ese flagelo no es tan fácil. No es tan fácil porque la descomposición que tiene el país a nivel de valores, por esa cultura que veníamos hablando ahorita, y ese deseo de conseguir dinero rápido, y ese cambio, un cambio de paradigma en República Dominicana. Antes la gente juntaba dinero, lo conseguía como sea, país en una yola. Eso fue un proceso, ¿verdad?, de muchos años. Y llegó un momento en que la gente pensó, bueno, pero en vez de irme en una yola, me voy a dedicar al microtráfico para que me coma un tiburón, que me maten en la calle, y quizás tengo problemas, quizás tengo suerte y no me matan. Y doy el palo y por ahí yo sigo. Pero volvió a cambiar el esquema, según se dice o se dijo en la prensa. Ya no era
que la gente ganaba dinero con esto, sino que era mercancía la que tenía que distribuir. Y ahí entonces el negocio que tenían ellos comenzó a dañarse para ellos. Yo creo que es una situación muy difícil. Yo recuerdo que en una ocasión, un amigo que estaba en aquellos momentos siendo militar, ya no es militar, me dijo, mira, yo le aconsejo a cualquier persona, y yo creo que aplica ahora más que nunca, y eso me lo dijo hace 15 años atrás, o 10 años atrás, me dijo, después de las 2 de la mañana en República Dominicana no hay seguridad para nadie, porque hay un submundo que opera, que no es el mundo que nosotros conocemos. Y en ese submundo, que es el submundo de la criminalidad, así hay jefes, síndicos, diputados, y entre ellos, no es que son diputados elegidos por el pueblo, que se llaman así entre ellos. Aquí hay escuelas para delinquir, me decía esa persona. Y yo, ¿cómo escuela para delinquir? Oh, pero fácil. Aquí hay gente que te enseñan a ti a atracar. Así como te enseñan a leer y escribir. O sea, fueron cosas que a mí me llamaron la atención. Y en aquellos momentos no se hablaba todavía, 15 años atrás, de lo que está ocurriendo ahora. Es decir, que no solamente viene el conocimiento de hacer lo mal hecho como consecuencia de la transculturación o de las deportaciones de personas que han tenido experiencias en Estados Unidos y que vienen ya programados. Acabado. Sí, un producto acabado. Sino que también aquí hay gente que aparentemente se dedica a eso, porque ese es su negocio. Entonces, esta criminalidad se ha desbordado, la gente necesita vivir, la gente necesita sobrevivir. Hay un porcentaje, hay una mezcla de personas que roban para vivir y otros que roban porque ese es su modus operandi y porque su corazón y su maldad a eso lo lleva. Hay una mezcla porque este es un país pobre, este no es un país rico. Y cada día más este país está siendo un mercado más pequeño porque hay más personas preparadas, salen de las universidades a querer ofrecer su servicio y tienen menos posibilidades de clientes. Ya. Sin embargo, es un país que crece anualmente. Recientemente, el crecimiento del Producto Interno Bruto se evidencia en un 6.18%. Recientemente, en 2016, República Dominicana fue reconocida como el destino turístico de América Latina y el Caribe más importante, pero también fue reconocida por ser el destino de golf más importante en turismo. El Valdés Albizu, en unas declaraciones recientes, mantiene cómo República Dominicana, a través de los últimos 3 años, ha mantenido un crecimiento en Latinoamérica constante de un 3%. Y en economías que se han deprimido, nosotros seguimos creciendo en algunas industrias que se han deprimido en otros países. ¿Qué nos está faltando? Porque eso no se ve. Porque ese crecimiento a lo macro no se ve en Cristo Rey, no se ve en lo Alcarrizo. ¿Qué es lo que sucede? Mira, es que el tema de la distribución de la riqueza, y mira que ahora mismo tú puedes poner, si chequeas el presupuesto, la ejecución del presupuesto, hay un porcentaje altísimo de gasto corriente. De hecho, hoy salía en el periódico que el Fondo Monetario planteaba que era necesario que el gobierno tuviera más control sobre el gasto corriente. Porcentaje muy alto aparentemente del gasto total, en gasto corriente contra lo que son las inversiones públicas. Alguien decía en estos días que eso era para mantener un poco compensada a la sociedad. Otros lo ven que eso es una manera de tener un clientelismo, ¿verdad? Político. Poder invertir más para tener más adeptos. Exactamente, para poder entonces mañana pues tener un arsenal, si se quiere, político, una maquinaria más fuerte. Pero definitivamente hay una tasa de quiebra de muchísimas empresas pequeñas emprendedoras que salen al mercado. Se dice que la tasa de quiebra anda por el 60%, 80%, 85%. ¿Tan alto? Sí. Que antes de 2 años la mayoría de las empresas pequeñas quiebran. Wow. Hay muchos factores y muchas razones por las cuales quiebran. Pero evidentemente de que hay situaciones que tienen que ver con el costo de operar, costo de la energía, impuestos. El tema de la misma del mismo conocimiento que tiene el dueño o la necesidad de que sea el dueño que lo haga porque el que sabe hacerlo es él, la imposibilidad de mantener una nómina y de crecer. Hay ciertas cosas que no hacen que una pequeñita empresa, una microempresa pues se desarrolle. A pesar de que hay préstamos ahora y todo eso, pero como quiera que sea. Y esa persona
desmotivadas son las que van a las marchas. Esas personas desmotivadas son las que compran un poloche verde y se lo ponen. Esos dueños de empresas en quiebra y emprendedores son los que un día deciden marchar y decirle no más, porque la corrupción, la impunidad, el dinero que ustedes se están llevando a los bolsillos, es el dinero que me han cobrado a mí de mis impuestos a razón de incluso yo quebrar por estarlo pagando y ustedes enriquecerse. Señor, bueno, muchas gracias. Gracias, Mariano. Muchas gracias. Julián Padilla fue nuestro invitado, una persona con la cual siempre podemos conversar. A usted, cuídese, mímase, apapáchese. Usted es la persona más importante del planeta. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos pronto.